compartiendo ya la tarde, 18.25 y tenemos con nosotros a una gran escritora que nos ha traído sus obras, nos ha inundado la mesa con sus obras y eso realmente es un gusto para nosotros eh, poder presentarla y que esté aquí, ¿eh? la presentamos con nosotros, está Anabela Rinaldi, escritora que llegó desde Córdoba, probó agua del Limay, como se dice, y se quedó, ¿eh? eso ya hace tiempo, más patagónica que nunca. ¿Cómo estás, Anabela? bien muchas gra muchas gracias eh, y muy eh, eh, contenta de estar compartiendo este momento con vos Delfina y bueno y saber que detrás de este de este lugar de este de este micrófono hay tantos eh, tanta gente que nos está escuchando porque sé que esta radio tiene mucha difusión eh, bueno, y me eh, dirijo también mis saludos especialmente a los eh, lectores, por supuesto. Uh -huh. Totalmente. Eh, a los escritores y a los artistas en general. Así que muchas gracias y muy feliz de estar compartiendo este momento. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, primero que nada, eh, un gusto que, que hayas también tomado contacto con nosotros, porque vamos a, a ser totalmente honestos con, con toda esta entrevista y con todo lo que hacemos, como siempre. Eh, vos tomaste contacto con nosotros, dijiste, yo quiero. Ir a y hablar de lo que hago, ¿no? Y nosotros sí, dale bienvenido acá. Eh, creo que tuviste la, la oportunidad de, de participar en la última feria, tengo entendido, en la Feria del Libro. ¿Estuviste al final o.? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Estuviste sí, ahí sí, presente? Sí, sí. Eh, no alcanzamos a hacer eh, la entrevista previamente a lo que fue la Feria del Libro acá en Neuquén, pero nos hubiese gustado mucho. Tuvimos algunos contratiempos, pero bueno, realmente es un gusto que, que estés aquí al día de hoy visitándonos. Eh, y bueno, contanos acerca de estas obras. Tengo entendido que muchas de ellas son eh, de estos últimos años. En realidad, este, eh, vamos una por año. Una por año. Una por eh. año. Es un montón. Sí. Eh, mi primer libro lo edité en el 2020, el segundo en el 2021, después 2022, y en 2023 estamos este, con nuestro hijibro. Eh, recién nacido, eh, que es Mirando Haikus, que es un libro álbum, es un libro artesanal eh, de edición limitada, eh, bueno y es un, una belleza enamorada. enamorada. Totalmente. Ahí lo estamos poniendo en cámara. Bueno, para aquellos que nos están viendo también estamos con el streaming en YouTube eh, a través del canal esa cosa TV. Este es Mirando Haikus, este es el, el último. Bueno, ese, es, ese es el libro Mirando Haikus. Claro, tiene una particularidad. Si te animás, Delfina, a abrir esa cintita y ver lo que hay adentro. De, tengo que abrir la cintita, a ver, però, que abrir a, la cintita. Esto es eh, radio y, y streaming en vivo. Como, Tienes como que Abrir se dice. la cintita y ver lo que hay Ahora, abro nomás? Mi, sí, simplemente ab ab bueno, abrí. que tiramos desde acá. Dale. <laughs> así que dale animate nomás. Sí, <Akira> sí, abrimos así. Mirá qué bueno. Ay, ¿Esto es así? Es así. Mira qué bueno, eh. Bueno, para aquellos que nos escuchan eh, por radio, eh, vemos cómo se despliegan, ¿no? Toda una serie de tarjetas también, ¿no? Claro, en realidad, a ver, para, para aquellos que nos escuchan y que no nos ven, claro, nos están viendo, eh, es un el libro que está, tiene una portada y una contratapa hecha con eh, sobres de eh, lo que llamamos papel madera, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, y en el interior eh, se hizo un formato eh, que vamos a poner un nombre vulgar, eh, da, la, da la imagen de como si fuese un, un acordeón. Claro. A ver, porque, porque se abre, se abre y dentro tiene 10 pequeños sobres, en donde cada uno de los sobres tiene una tarjeta postal. Con mi socio artística, que es la dibujante que ha colaborado en en, en la parte de gráfica, uh -huh. eh, estuvimos viento a ver cómo podíamos hacer para darle un formato diferente a un libro, porque yo ya había editado tres libros anteriores de formatos como se ven tradicionales, y dije, a mí me, me interesa hacer otra cosa. Eh, y bueno, y lo estuvimos eh, charlando y, y surgió esto de remontar lo que es la tarjeta postal, que bueno, Qué lindo. Es, algo, es algo que ya... No se usa más, pero nosotros vamos a empezar a hacerlo usar otra vez. Porque eh, cuando estuvimos en la feria del libro y, y eh, se vendió la, el libro, se vendieron las tarjetas en forma individual, eh, eh, le decíamos a la gente que, eh, que pa, ta, se podían usar también como cuando uno hace un regalo uh -huh. y, viste, quiere poner una tarjetita Un presente, una, claro. una, dedicatoria, una dedicatoria entonces eh, la tarjeta postal también puede servir para eso por ejemplo claro. y si no se si nos había ocurrido después por ejemplo si armamos el arbolito de navidad podemos poner algunas tarjetitas eh, postales claro. en vez de el tradicional árbol de navidad que estamos acostumbrados no uh -huh. o sé sea, hay infinitas formas de usarlo se están haciendo muchos de este tipo de ediciones los he visto eh, bueno, en, en lo que es la parte de, de escritura infantil lo he visto por ahí un poquito más desplegado, eh, pero no, no sé si tanto en, en la escritura que no saliendo de lo infantil, ¿no? De, de dedicarle también eh, esta, esta cuestión que tiene que ver con el arte plástica, ¿no? Porque acá vemos eh, un trabajo artesanal también, ¿no? De, de poder realizar este tipo de edición, donde se hacen las tarjetas, donde también hay todo un, un trabajo manual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace para llegar a esto a este tipo de, de, de producto tan bonito? Sí, es una belleza. Es bellísimo. Es una belleza. Estamos enamorados. <laughs> Además, este, eh, por suerte mis libros se, se venden, parece que, que gustan el contenido, no solamente es, es, es la, la forma, sino que lo, lo que contiene. Eh, no sé cómo se llega. ¿Cómo, cómo no hiciste sé. vos para llegar a esto? No sé cómo se llega. Se llega eh, eh, teniendo mucha pasión por lo que uno hace, mucha alegría, eh, con un gusto muy grande por lo que uno hace y queriendo innovar y mejorar cada vez más. Y conectándose con gente que, eh, como Susi, por ejemplo, que tiene una capacidad extraordinaria para mm. crear. Claro. Siempre hay eh. que tener muy, eh, muy bien eh, as, digamos, asociarse muy bien con un ilustrador, ¿no? Hay, hay digamos, hay que, digo, siempre me te pasa esto, ¿no? Con los escritores como que están de alguna manera asociados con, con algún ilustrador o ilustradora para poder plasmar también lo que, lo que se piensa ¿no? en, en el aspecto del libro a la hora de presentarlo su tapa su contratapa no tiene que tiene que haber muy buena eh, una muy buena relación digo sí bueno en, en este caso he tenido eh, actos fallidos también, sí, eh, ¿también? o sea he, he, me he contactado con con artistas eh, en los que le eh, he contado la propuesta y bueno no no, no cuajó. Así que, bueno, no Puede fallar. Hijo. No, no importa. O sea, eso forma parte de, del ensayo y error. Bueno, Totalmente. No, no va al rey muerto, rey puesto. <laughs> claro, Totalmente. hasta que se encuentre una persona como esta en donde. Bueno, sí, el libro está absolutamente armado en. en en forma artesanal con nuestras manos sobre todo las manos de Susi que es una experta muy bien mm, eh, bueno la, el corazoncito sí. que es eh, con el que cierra el, lo que es el álbum sí. eh, eso también tuvimos una persona que no de la familia que nos colab colaboró para hacerlo claro ahí lo pongo en cámara <laughs> es, de madera, no. es sí, de madera es de madera verdad es de madera y está pintado uh -huh. Eh, y las postales, eh, también tuvimos a una persona que se dedica a la impresión, que es eh, Freddy, que le manda un beso, eh, que es muy detallista como nos gusta a nosotros. Eh, y bueno, lo hizo en la tarjeta postal en el formato tradicional con papel eh, de fotografía. Qué bueno. Entonces sí, ahí no. plasmamos lo que es el dibujo eh, combinado con la poesía. Esa poesía... Eh, es, es llamada haiku. ¿Qué significa haiku? Es una palabra japonesa que significa poesía tradicional japonesa, justamente. Poesía tradicional japonesa. japonesa. O sea, y, y acá nosotros miramos eso, miramos haikus. Claro, claro. Lo, ¿por, qué, ¿Por qué se nos ocurrió la palabra mirando haikus en vez de leyendo? Claro, exacto. Porque esto es una combinación de imágenes y el, la poesía. Uh -huh. Y bueno, y esa, por eso mirando, que sería la imagen, y el haiku, que es la poesía. Que sería leyendo la poesía. Bueno, no sé. <laughs> no sé, cuando uno cuando uno escribe, hace volar la imaginación y puede salir cosas que no, no tienen explicación <risa> <risa> lógica. Eh, esas poesías eh, haiku son, bueno, yo soy autodidacta, eh, leo mucho y... Y ap aprendí también con ayuda de gente que siempre siempre me tengo ángeles, como la dedicatoria de uno de mis libros, Ajá. a los ángeles, eh, que siempre parece que llegan en el momento en que he indicado. Eh, y bueno me dieron la idea de, de incursionar en esta en este tipo de poesía y mm, lo que se ve es algo realmente muy simple porque justamente la poesía japonesa es simple uh -huh. sí porque consta de tres versos y 17 sílabas ah. bueno y después tiene profundizando un poquito más tiene algunas eh, alguna estructura que es un poquito más este hay que dedicarle un poco más de tiempo para para poder elaborarla. O sea, sí, aunque parezca algo tan simple, tiene una estructura determinada. Totalmente, creo. Y una vez que, que fui, fui trabajando esas poesías en combinación con la, con la artista que iba haciendo los dibujos alusivos, sí. porque justamente cada postal tiene un, un dibujo con distintas técnicas, ¿sí? Eh, que están digitalizados luego esos dibujos eh, es una vez que eh, tuve esas poesías me contacté con la sede haiku eh, argentina de buenos aires uh -huh. para que hagan la corrección porque sabemos que todo escritor tiene que tener por lo menos una persona como dijo isabel allende una persona que corrija entonces envié las poesías y ahí tuvimos un ida y vuelta hasta que nos aseguramos de que las poesías realmente realmente tenían eran un haiku. Ah, porque bien. a ver eh, llegar concretamente a un claro, haiku. Claro, porque sí. con mi humilde humilde sapiencia de lo que es un haiku a veces leo leo a escritores o con todo el respeto, ¿no es cierto? Eh, que dicen escribir un haiku y realmente no, no no tiene cosas que tienen que ver con el haiku. Claro, ¿viste? Pero, pero bueno, pero está muy bien bueno, que, que hayas eh, digamos tomado <laughs> todos los recaudos para, para digamos convalidar que era un haiku, ¿no? De, digamos, me parece que, que la labor está perfecta en ese sentido, ¿no? De tener a alguien que te corrija y que y de llegar a este este tipo de obra muy elaborado, muy lindo. Eh. Sí, a, así como se ve que son 10 postales, sí. eh, no llevó más o menos un año entre las idas y venidas claro. y las, los arreglos, las modificaciones y que realmente estemos conformes con el resultado, porque como decía Cortázar, lo importante es, es que le guste al escritor y al, en este caso al dibujante. Claro. Porque uno no puede proyectarse en cómo lo va a recibir el que lo va a leer y a mirar. Porque puede haber tantas lecturas y tantas miradas como personas vayan a tomar esas postales en la mano. Claro, totalmente. Entonces, lo importante es, es la, el placer que nos da y la pasión que nos da el tener el, el trabajo concluido. Y bueno, y después, ahí... Se despliega no, otra vez. Ahí fluimos. Claro. ¿sí? Totalmente. Nos dejamos llevar por, por cómo, cómo reacciona el entorno. ¿Viste? <laughs> Está muy Pero. Bien. Eh, bueno, y eso. ¿Y cómo sí. ha reaccionado el entorno? ¿Qué te han dicho? Bien. Sí, sí, muy bien. Una buena pregunta. De la, de sí, la, la sí, bien. sí. Muy bien. Eh, bueno, hemos hecho una edición limitada porque. Eh, bueno, ahora tengo que hacer una acotación que lo sabemos todos que estamos en una eh, con una economía muy, muy, muy complicada, muy difícil. Muy fluctuante. Claro, entonces, eh, los escritores que somos pobres, <risa> <risa> los escritores que somos pobres que y queremos hacer cosas, cosas rimbombantes, eh, bueno, dijimos, vamos por todo. Lo hacemos como queremos hacerlo. Pero resulta ser que parece ser que el papel está cotizado en valor dólar. oh, oh, ¿solo, oh el solo el papel, solo el papel, sería <laughs> entre signos de pregunta, solo el papel. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer una edición limitada. Entonces uh -huh. hicimos una edición de 11 libro álbum, libros, uh -huh. álbumes, 11. En donde cada uno de ellos tiene, por supuesto, las vías postales. Y nos están quedando solamente cuatro. Ah, bueno. Bien. Fue, eh, el, costo, fue requerido. el costo es es mmm, bastante. A ver, es justo. Okay. No, bueno. <laughs> o ¿Es sea, justo? digamos, no justo? hay una ganancia ah, de, con, con ahí, todo. Está ahí está el tema. He hecho la pregunta clave. Ahí el, el tema. <laughs> Claro, ese es el tema. Bueno, en, en mi caso de, de, de los cuatro libros que ya eh, tengo escritos, hay uno solo que re, he podido recuperar el, la inversión, pero tampoco sé si realmente la he recuperado, porque en el interín de. Eh, los libros se venden eh, a cuentagotas, o sea, no es como una, una panadería que se vende en una mañana todo el pan. Claro. Sí, sí, sí. O sea, podés tener una, una buena racha de una feria o de una o, o, o te convocan en algún espacio donde uno pueda promocionarse y bueno, ahí tenés una buena venta. Y luego se produce el vacío, ¿no es cierto? Entonces, eh, amortizar ese, ese, ese valor, eh, es complicado necesito un contador público. <laughs> Diría, no. no, en realidad tengo, pero no me voy a poner en eso porque bueno, lo importante es que circule. Yo, yo siempre digo, lo importante es que la gente se lo lleve. ¿Por qué escribís, Anabela? Digamos, ¿cuál es la...? ¿Por eh, qué escribo? ¿Qué, ¿Qué te llevó a vos a escribir? ¡Ay! ¡Qué hermosa pregunta! <laughs> pero, ¿qué respuesta podría decir? ¿Qué me llevó a escribir? Eh, mira, eh, es, es bastante criticada la respuesta, pero tengo que ser sincera. Eh, la, esto surgió en la época de pandemia. Uh -huh. eh, bueno, yo, yo, como digo en uno de mis libros, eh, en, en el prólogo, siempre, eh, siempre me gustó estudiar, siempre estudié y sigo estudiando. De hecho, sos profesora, ¿no? Soy profesora. Eh, bueno. So, ¿Sos cantante? <laughs> La vez que estuve estudiando también? No, bueno, no vamos a decir tantas cosas porque. <laughs> me da un poco de vergüencita. Tenés un lindo currículum vitae. Uh -huh, sí. Claro, lo que pasa es que. A ver. A mí me gusta, tengo como una inquietud por, por saber. Yo creo uh -huh. que la persona que le gusta saber no tiene, no, no tiene límite. El límite es el cielo, digo a veces con los hashtags <laughs> claro. en las publicaciones. El límite el, el del cielo, que es el título de un libro de Wine Dier uh -huh. eh, No sé cómo se pronuncia. Eh, y y bueno, surgió en la época de pandemia en el sentido de que yo ya tenía escritos muchos textos y eh, como le había pasado a Cortázar con su rayuela, sí. en mi caso no voy a llegar a ser un Cortázar, pero no importa. Eh, no sabemos. No sabemos. No sabemos. No, no. No, nada está dicho en la vida. Entonces este, tenía mucho escrito y bueno, se produjo como todo, nos pasó todo ese, ese parate, ese uh -huh. gran parate. Impresionante, ¿no es cierto? Un antes y un después, sí. Sí, eso de una persona activa, una persona activa que tiene muchas ocupaciones y muy diversas, artísticas, que te nutren, no solamente la parte física, sino la parte mental y espiritual. Entonces, eh, un amigo que es que terminó siendo el, el corrector de dos de mis libros y el que escribió el prólogo de Donde Viven las Palabras, uh -huh. me dice un día: Yo no sé si él se acordará, yo me acuerdo. Y si no, no importa. <laughs> es algo ficcionado. <laughs> yo escribo ficción por eso. Está muy bien. O sea, de lo que digo hay que filtrarlo y sacar un 70%. <laughs> No me crean todo lo que digo. Ah. No, 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 es un chiste. Eh, me dice, ¿por qué no, no te pones a trabajar con todo eso que tenés escrito y lo editas? Lo editas en una, en una imprenta, no en una editorial, porque en ese momento no se podía, estaba todo cerrado. Claro. Y yo digo, ¿yo ponerme a escribir y editar es algo que no que no estaba dentro de mis planes y además eh, es algo que yo no o sea no estoy académicamente preparada para eso tengo que ser sincera no bueno, estoy académicamente preparada o sea yo estudié ciencias exactas matemáticas física química después hice eh, eh, dibujo artístico artes plásticas eso sí eso sí lo tengo, lo puedo defender. <laughs> eso lo puedo defender. Ahora, el tema de la escritura es algo totalmente vocacional. Entonces, ¿qué pasó? Me puse a trabajar con eso. Bueno, ahí empezó la magia. Muy bien, en plena pandemia. En plena pandemia, <laughs> empezó la magia. En realidad, yo, para mí, la pandemia no... Me enfermé porque yo creo que mi mente y mi corazón estuvo focalizado en algo que me nutría. Uh -huh. Qué bueno. Qué bien. Qué... Acá estoy diciendo una barbaridad y que no, me disculpen no, no, los pero... profesionales médicos. <risa> <risa> Obviamente... Eh... <coughs> Está bueno ver el lado positivo. Nosotros, sí, de hecho, siempre. nuestro programa se aboca a eso, ¿no? de, de poder ver el lado positivo a través del arte y la cultura. Y esto tiene eh, mucho de positivo de, de poder abocarse a haber atravesado una situación, un contexto que era difícil eh, y una introspección que ayudó a, eh, digamos, también a avanzar con muchas cosas, ¿no? Avanzar también en lo tuyo desde lo personal, avanzar también desde lo profesional, ¿no? Eh, esto que decís, eh, soy autodidacta y, sí. y pude avanzar a eh, convertirme en escritora y tener estas obras, una obra por año no es menor, es un montón, no, ¿no? Es, es un montón. Es, es digamos ni, ni siquiera <laughs> artistas eh, y, y artistas hablamos en, lo, en líneas generales no ya sí, sea sí. del ámbito del cine al ámbito de la escritura de, la, de, de, de todos los tipos de ámbitos pero realmente es un montón y bueno hoy tenemos todas estas obras que bueno mirando haikus es una de las últimas pero también tenemos eh, los otros libros no Te, escribías escribís mucho ficción también hay algo de ficción en estas que trajiste todo todo ficción me gusta esta, mucho la ficción a mí. ¿Por qué esta mente? Claro, al escribir mi, el primer libro, eh, que fue la compilación de todos esos escritos que, su, que tenía encajonados eh, o cajoneados. Claro, más, cajoneados, más bien. perdón. Había que salir. Eh, claro, eh, de ahí surgió Recortes de un diario robado. Qué buen título, qué ¿eh? buen es tí muy bueno. Es que los libros tienen eso también. Te llama la atención la tapa, primero que nada. No sé si es también sí. algo que aprendiste cuando, sí. marketingeramente, ¿no? Cuando sí. decíamos y hablábamos de antes de arrancar el programa, eh, pero también el tema de los títulos, qué clave que es. Es muy clave el título. De sí, libro. Eh, yo creo que fue acertado. En, eh, los títulos están acertados. No sé si están muy acertadas las portadas. Ah. Ahora. Ahora un... que. Mm -hmm. Sí, igual yo los quiero a mis hijos, <laughs> Obvio, los obvio quiero. que sí. Las obras de cada uno. Los quiero y bueno. Surgió eso en ese momento. En ese momento es lo que se pudo hacer. Después, uno, claro, como nos pasa a todos, con experiencia y con seguir estudiando y seguir eh, experimentando y, y con, conectándose con otros escritores, porque eso también fue una, un, no una puerta, un portón. Uh -huh. Entonces, bueno, uno se va, se va dando cuenta que hay cosas que, eh, que un libro también se compra por lo que se ve, o sea, claro. la, primera impresión. la primera impresión. El amor a primera vista. Es ¿Vos crees en el amor a primera vista del cine? Sí, totalmente. <laughs> sí, sí, sí. Y me ha pasado de, sí, de participar sí. en de participar en festivales <laughs> o ferias de, del libro, ¿no? que, y, y mucho, transitar, ver, transitar al público, a la gente y ver cómo se detienen ante algún libro porque eh, sus portadas los cautivó, o el título del libro, ¿no? Me ha pasado de, de analizar también el, el público en ese sentido, y digo, qué, qué loco, ¿no?, de, de, de tener esto... Eh, de, de que con simplemente mirando a algo ya se cautivan, ¿no? Y, y se paran y se entran a chusmear el libro y lo compran. Sí, sí, sí. Eh, es un bueno, mundo maravilloso. Es que, claro, en, mi, en mi caso, en las ferias del libro, bueno, eh, abordo muchísimo bueno. la gente eh, con eh, la paciencia de mis colegas escritores, <laughs> porque yo salgo detrás de la mesa y ofrezco que que tomen mis libros, que lo abran en cualquier página, que lean una un párrafo y que me digan qué les parece. Ah, pero muy bien. Bueno, y eso es algo extraordinario. Totalmente. Es extraordinario lo que lo que llega a salir el, el diálogo que uno que uno llega a tener con el futuro lector o el, o el lector aficionado que va en busca de, de, de un libro. Es extraordinario, mm. te encontrás con una variedad impresionante y, y muy enriquecedora. Totalmente. Eh, Anabela, es un gusto que, que hayas venido acá, que nos podríamos pasar horas charlando sí. sobre todo esto. Pero bueno, viste que dicen que acá en lo que es los medios el tiempo es medio tirano, ¿no? porque es lo único con lo que estamos ahí eh, siempre a costa ¿no? de funcionar. Eh, y de que bueno ahora ya estamos casi ya cerrando el, el, este bloque pero, Quiero antes de, de sí. despedirnos que me cuentes si estás escribiendo más cosas, si tenés más proyectos en, sí, en la galera, supuesto. ¿no? Como se dice. Y eh, quiero mandar un saludo también a Claudia Guadalupe Carrizales López, que escribió justamente en YouTube y me parece mm, que viene por, por el ámbito de Anabela, ¿no? Desde el ámbito de Anabela, que te están mirando justo en vivo, así que es, le mandamos un saludo grande. Le un saludo entonces para Claudia. Para Claudia. Eh. Eh, ¿Se vienen más libros? Eh, hay un libro que ya está totalmente escrito. Ah, muy bien, ya estás <laughs> Lo que pasa es que no, no me he puesto todavía. Quiero releerlo y, y, y ya tenemos pensado también con mi socia, ahora es mi socia, eh, hacer un eh, imprimirlo en un formato muy particular. Ah, bueno, bien, siempre sí. apostando a más. Eh, sí, o algo, o algo más creativo. Claro, sí. algo distinto. Eh, y si estamos cortando, si me permitís, yo eh, pasaría mi Instagram. Sí, por favor, era lo último que quería preguntarte: claro, ¿cómo podemos hacer para eso, poder adquirir los el libros. contacto con la autora? Sería sí. eh, mi Instagram, que es Ani con dos n uh -huh. e iLatina, todo con iLatina, Ani con dos n guión bajo, Rinaldi guión bajo, escritora. Exactamente. Y además quiero hacerles una invitación a todos los que están escuchando y a Delfina también, que pues, que me encantaría que estuviese presente. El viernes 29 de septiembre a las 18 horas eh, vamos a tener en Casa de las Leyes, en Avenida Las Coaga al 500, sí. la gran, gran presentación de todos nuestros libros con un show muy variado de, con muchos artistas ¡Qué bueno! porque queremos que sea algo muy entretenido y por supuesto todos los que están escuchando están invitados porque la entrada es libre y gratuita Exactamente. Eh, también Delfina, Delfina está invitada y su equipo también está invitado eh, si quieren hacernos notas o lo que o, o lo que ¡Qué bueno ¡Qué lo bueno que quieran que... hacer eh, repetimos son... bien la fecha y la hora y, claro es el viernes de la semana que viernes, viene. Vienes, viernes el viernes próximo, 29 de septiembre, a las 18 horas, ah. en Casa de las Leyes. Pues vamos ah. a tratar de dejar grabados, amigos, acá. Nos vamos sí, justo a la, aven de la Avenida Olascoaga, al <laughs> 500. Muy bien. Eh, y ahí vamos a, ten a tener la presentación de nuestros libros, eh, shows con distintas artes, eh, vamos a tener invitados especiales y luego vamos a. Y chocar nuestras, nuestras copas mirando con la mano izquierda y mirándonos a los ojos para que se repita. Qué lindo, qué lindo. Muy bueno, ¿eh? Entonces, ya sé, salimos de acá de la radio y nos vamos derecho para allá. Por ¿eh? supuesto, ¿eh? los esperamos. A muchísimas, el gracias. Viernes, ¿eh? muchísimas gracias muchísimas gracias a vos, Anabela, por venir acá, por compartir con nosotros eh, una pequeña parte de ti, ¿no? Que son estas obras y, y está buenísimo. Y bueno, que, que jamás pierdas este espíritu tan emprendedor que tenés, porque de eso se trata, ¿no? De aprender muchas cosas, esto que estás diciendo y que, y que es lo que te llevó a la escritura también. Así que eh, es hermoso. Así que muchas felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Y bueno, y se viene la y presentación. Y a Susi también un beso grande. A Rubén también un beso grande. A Francisco también un beso grande, que son la gente que, nos col que colaboran. A Freddy, lo vuelvo a nombrar, un beso grande. Eh, a Iván un beso grande a Pablo también un beso grande que son la gente que eh, colaboran con la con los con los prólogos con las correcciones con las ediciones eh, bueno no sé si me olvido de alguien que me disculpen eso queda bien obvio, obvio, <laughs> sí, eh. bueno muchas gracias muchas eh. gracias felicitaciones sí, gracias. Eh. hacemos una pequeñísima pausa y ya venimos con mucho más aquí en la buena nueva